Tenemos una industria de software, de contenidos digitales, de aplicaciones que está creciendo a tasas del más del 10% anual. Y es una industria que cada vez está necesitando más gente. Hemos encontrado que no muchos muchachos ahora, no muchas niñas quieren estudiar carreras relacionadas con las tecnologías de información. Y por eso hoy vinimos a Medellín. Primero le preguntamos a los jóvenes qué carreras quieren estudiar. La idea me suena, pero totalmente no estoy seguro, ya que con lo que he visto del tema no me he confabulado con eso. No, la verdad no. Me gustaría irme por otra carrera como la psicología, la astronomía o la ingeniería en petróleos. Quisiera completar esta carrera, hacer la ingeniería en sistemas. Sí, soy demasiado interesada y sin duda eso es uno de mis proyectos a un futuro cercano. Definitivamente, el sector TI en este momento tiene gran potencial, no solamente a nivel laboral, sino que en la gestión de proyectos, que es al menos la parte que más me interesa. A los docentes les preguntamos que por qué creen que los jóvenes no están queriendo estudiar este tipo de carrera. Particularmente considero que se ha disminuido el número de los estudiantes precisamente porque al que estudia TI lo tienen como un técnico, se piensa que él es el que lleva los cables, el que está arreglando el computador. Yo pienso que los pelados de ahora tienen tantas herramientas, tanta tecnología al lado, que creen que ya todo está hecho. Y también les preguntamos qué soluciones, qué se les ocurre para atraer mucho más a los jóvenes a estudiar estas carreras. El conocimiento se tiene que mirar de una manera más agradable, a través del juego, de una innovación curricular que pretenda estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean un poco más enfocadas hacia nuestros estudiantes. Yo pienso que tenemos que acercarnos a ellos, no estar desde aquí, desde las universidades, esperando a que lleguen. Darles mucho, a conocer mucho más ampliamente de qué se tratan los programas. Si nosotros lográramos que nuestros niños desde la primera infancia, en la primaria, en la secundaria, desarrollaran una habilidad y los colegios y los profesores les generaran un amor por las matemáticas, por la lógica, por el pensar de una manera organizada, seguramente tendríamos muchos más jóvenes que quisieran estudiar. También hablamos con los empresarios y les preguntamos qué necesidades de talento tienen y si les está siendo fácil conseguir ese talento o no. Es un conocimiento que es difícil de encontrar en el mercado porque se requiere ya cierta trayectoria y conocimiento y aplicabilidad de la industria en diferentes negocios y sectores. Próximamente vamos a contarles cómo nos va en las otras regiones del país.